Hola, soy Santiago Fernández y voy a tratar de daros unas pautas para resolver el examen de PAU de la convocatoria de junio de 2015 de la materia de geografía. Voy a resolver la opción 2 correspondiente a geografía humana de esta convocatoria. En primer lugar, lo primero que debemos tener en cuenta es siempre mirar de la opción cuál es la distribución de los puntos en la pregunta. Siempre hay cuatro preguntas, pero estas pueden valer desde dos puntos hasta tres. En este caso, nos fijaremos aquí y vemos que tanto la pregunta 1 como la 2, como la 3, como la 4, todas valen dos puntos y medio. Más o menos, si el examen dura 90 minutos, recordemos que, pues bueno, debemos llevar dos actividades realizadas a los 45 minutos, a mitad de examen. Nos fijamos cuáles son las preguntas y nos damos cuenta de que siempre hay una primera que es práctica puramente, en este caso elaborar un gráfico, y que tiene un anexo que sería un pequeño comentario de ese gráfico. La segunda pregunta describe, la tercera explique, relaciona y la última explique problemas. Bien, vemos que el tema de este examen está relacionado con el paro y sobre todo con la demografía. Sería el tema de población el que nos ha caído. Comenzamos por el primer ejercicio. Vemos que nos piden elaborar una gráfica lineal sobre la evolución, por tanto, estamos hablando de que vamos a ver la evolución entre el 2005 y entre el 2013 del paro en España entre los hombres, vemos aquí, los varones, esos son los valores que tenemos que representar, y las mujeres. ¿Bien? Y aquí tenemos los valores. Después comentaremos ese gráfico. Nos dan este papel milimetrado. Lo primero que hacemos es los ejes. Aquí tenemos los valores y vamos a colocar los años. ¿Bien? Pues más o menos, si cogemos un centímetro entre año y año, podríamos haber cogido incluso dos de haber hecho la gráfica desde el principio. Pero bueno, esta es una buena opción. Ponemos todos los años y acto seguido tenemos que situar los valores. He situado aquí de 5 en 5 porque lo primero que tengo que mirar son estos valores de aquí. Vemos que el más elevado es 26,5, el más bajo 6. Pero bueno, hay que llegar hasta 30 y entonces pues, es una medida que nos va a ir bien de 5 en 5. ¿De acuerdo? No nos debemos olvidar de escribir siempre aquí esos valores que son. En este caso son tantos por ciento, ¿eh? Sobre el valor, sobre el total de activos. Aquí tenemos los datos y teniendo en cuenta que aquí tenemos el título, no nos tenemos que olvidar de ponerlo aquí. Consiste básicamente en copiar el título y trasladarlo, al igual que lo vamos a hacer con la fuente. ¿Ves? La ponemos aquí abajo, no puede faltar. Si no está, nos descontarán puntuación. Y lo otro que no puede faltar es la leyenda con lo que vamos a representar. Hemos elegido para los varones una línea azul, para las mujeres una línea rosa. Comenzamos. Lo primero es, cogemos los valores 2005 y son 6,7, vamos a subir 6,7. Vamos a ir puntuando cada uno de esos valores. 6,1, pues 6,1. 6,93, pues 6,93. Bien, pues nos fijamos en este valor más alto, 2012. Vemos aquí, pues eran 25,4 en 2012, que es ese valor de ahí. Ponemos todos los puntitos, a continuación los unimos y tenemos la primera línea. Representamos las mujeres, ponemos todos los puntitos, bien, los unimos y este es el resultado que nos debe de dar. A continuación nos piden un pequeño comentario. Aquí lo primero que observamos es que durante todo el periodo, pues especialmente a partir de 2006, 2007, empieza a incrementarse, especialmente a partir de 2007, todo lo que es el porcentaje de paro. ¿Bien? No obstante, hasta estos años, pues parece que tenían una tendencia decreciente. No olvidemos que desde finales del siglo XX, desde finales de los años 90,
hasta el 2007 fueron años de expansión económica y que, por tanto, de creación de empleo y llegada de inmigrantes. Con el estallido de la crisis en 2007, pues se produciría ese incremento del paro. La tasa de paro, más o menos, si observamos el año de la crisis, vemos que la media ahí entre hombres y mujeres es inferior al 10%. A partir de ese momento, ese ascenso llegará a superar los valores del 25% en el año 2012 y en el año 2013. Parece que entre el 2012 y 2013, tal aumento del paro empieza a disminuir ligeramente, ¿bien? En el caso de los varones, en el de las mujeres se estanca. Si hacemos una comparación de la diferente evolución del paro entre hombres y mujeres, vemos que en todo el periodo el paro de las mujeres es superior al de varones. Ahora, estas dos líneas se aproximan en estos años, con el inicio de la crisis y el aumento del paro, porque el mayor incremento de paro se da en los hombres. ¿Por qué? Pues esto probablemente lo debemos de relacionar con que la crisis del sector inmobiliario y de la construcción, en el cual hay un mayor porcentaje de varones implicados, ¿bien? En este sector económico, que no de mujeres. Esto sería un breve comentario y pues tenemos en cuenta que el gráfico vale 1,5 puntos y el comentario 1 punto. De ese gráfico, simplemente hacer las líneas interiores, la roja y la azul, nos habrían dado medio punto. El otro medio punto es por haber hecho bien el eje de coordenadas, poniendo los años y poniendo los valores. Y el otro medio punto pues vendría dado porque hayamos puesto la leyenda, el título y la fuente. Y el comentario, 1 punto. Pasamos a la actividad 2. Y aquí lo primero que vemos que nos dice: describa las diferencias territoriales del paro en España a partir del documento 2 y aporte algunas razones que puedan explicarlas. Si nos fijamos en el mapa, y esto es probablemente uno de los elementos más importantes, vemos que la parte oscura, la que mayor porcentaje de paro tiene, coincide con el sur de la península, ¿bien? Y el archipiélago canario. En cambio, sí que se ve una diferencia muy importante con el norte peninsular, donde el paro habría afectado de diferente manera y con menos incidencia. Estas serían las diferencias, ¿bien? Que nos piden. Y luego también nos piden algunas razones para explicarlas. Y tal y como nos dicen las instrucciones de corrección, que están publicadas en la página de Consellería y que se pueden acceder también desde la página web de la universidad, de la UMH, vemos que algunas de las razones están en los diferentes niveles de renta de origen. Claro, si en la zona norte tenemos una población con un mayor poder adquisitivo, la crisis la van a poder afrontar pues mucho mejor que no en el sur. También habría que mencionar que estructuralmente siempre ha habido más paro en Extremadura, Andalucía, en las comarcas, en las regiones del sur, y luego también relacionar este hecho con alguna de las actividades económicas que son predominantes en esas zonas. Pues, por ejemplo, en el sur el peso de la agricultura, de la ganadería, pues bueno, que son actividades que en el conjunto de la economía española tienen un peso marginal tanto en aportación al PIB como en cantidad de población ocupada en ese sector, pero bueno, en el sur ese peso es mayor. También otras cosas que se podrían mencionar, pues bueno, que en el norte unas mayores facilidades de transporte, una mejor conexión con la Unión Europea, pues bueno, han comportado un mayor desarrollo de otros sectores, de la industria del País Vasco, de la minería en Asturias, vale, y bueno, sobre todo el sector terciario desde, pues bueno, desde Madrid hacia el norte, ¿no? Luego también diríamos que en el sudeste peninsular, aquí tenemos Comunidad Valenciana incluida, y en el archipiélago canario, una gran fuente de ingresos es el turismo. En los momentos de crisis económica, ¿no? Y más en este caso que es una crisis económica de tipo mundial, pues la gente que participa del turismo es menor. Por tanto, son sectores que se ven más afectados. Esta sería otra de las razones subsidiarias de una mayor afectación del paro en estas zonas.
Y bueno, por último, podríamos hacer alguna mención a las diferentes desigualdades sociales que hay en el sur, en el norte, y esto sería más o menos la pregunta 2. La pregunta 3 ya nos especifica mucho más que debemos relacionar la tasa del paro con cosas concretas, aspectos demográficos como son migraciones, natalidad, envejecimiento de la población. Os pongo aquí ya, respecto a las migraciones, cuál será la idea principal y que nos darán un punto por ella, respecto a la natalidad 0,75, respecto al envejecimiento 0,75, eran las indicaciones. No obstante, recordemos que siempre una buena argumentación y coherencia del texto nos va a facilitar obtener mayor puntuación o menor. No obstante, no podemos obviar ninguno de los puntos. Tiene que haber menciones específicas para cada uno de los apartados. No quiere decir esto que tengamos que poner esto aquí, ¿bien? Bueno, para explicar algo de las migraciones, pues cómo está relacionado el empleo con la migración, pues está claro. Allá donde hay empleo, la gente que no lo tiene va a buscarlo. Por tanto, la existencia de empleo atrae inmigración. En el caso español, la expansión económica desde finales del siglo XX hasta el 2007, pues habría traído pues, la mayor oleada inmigratoria probablemente del último siglo y gran parte de los demás. Luego, por el sentido contrario, inversamente proporcional, el desempleo frena la inmigración e incluso puede llegar a impulsar a la gente de dentro, que no tiene trabajo, a buscarlo fuera de las fronteras. Si hablamos sobre la influencia del paro en la natalidad, está claro. En épocas de bonanza económica, en primer lugar, suele haber mayor optimismo, al haber mayor seguridad en los hogares, pues la gente se atreve a tener más hijos. Podemos decir también que, por otro lado, aunque al haber más trabajo, si hay más mujeres trabajando, también podría repercutir como freno de la natalidad. No obstante, el otro elemento que ya hemos mencionado, la llegada de inmigrantes, que siempre, no olvidemos, mayoritariamente tienen entre 20 y 45 años, edades fértiles para tener hijos, pues suele ser otro factor que impulsa la natalidad. En sentido contrario, si en vez de ser una época de bonanza económica, hay una crisis económica, la inseguridad se controla más la natalidad. Se frena la inmigración, incluso la inmigración puede implicar la reducción de población joven y, enlazamos con el último punto, la marcha de esta gente joven va a llevar obviamente a un envejecimiento de la población. Al mismo tiempo que en el sentido contrario, cuando llegaban inmigrantes se producía un rejuvenecimiento de la edad media del país. Pasamos a la pregunta 4. A partir de los datos anteriores y de los conocimientos en la materia, explicar problemas estructurales básicos de la economía española. Vemos que la pregunta 4 siempre es la más general de todas y la que nos obliga a hacer un esfuerzo mayor de síntesis. Hay dos maneras de enfocarlas, ¿bien? Pues vamos a hacerlas pues, tal como nos indican las instrucciones y una de las maneras sería ir hablando de la economía por sectores económicos. Así, pues hablaríamos en el sector primario con problemas estructurales. Pero bueno, las zonas donde predomina el sector primario han sido zonas despobladas, en que su población ha tendido al envejecimiento. Han sido zonas también en que esa población que ha quedado tiene una menor cualificación profesional y académica. Otro problema procede de la dificultad, ¿bien? Para adaptarse a la demanda del mercado. Si pensamos en los gustos alimentarios, las dietas, están sometidos a fluctuaciones, según informes de la Organización Mundial de la Salud o incluso por modas. Y bueno, la producción agraria siempre es bastante estable y no cuesta adaptarse. Al igual que no suele haber demasiadas actividades, ¿bien? Obviamente, para paliar ese problema es necesario crear alternativas como pues, la agricultura ecológica, potenciar otras actividades como artesanía local, turismo rural, etc. Otro de los problemas, pues bueno, que esas actividades agrarias son muy dependientes de las subvenciones de la Unión Europea, ¿eh? Al igual que la producción agraria depende mucho de la industria, de las materias primas que requiere,
del comercio, etcétera. Si pasamos al sector secundario, debemos de hablar que los sectores industriales maduros, los más tradicionales, la siderurgia vasca, los astilleros en Galicia, por ejemplo, pues han sufrido muchos años de retroceso y pues hoy en día tienen bastantes dificultades para subsistir. Debemos hablar también que la globalización, que tuvo un nuevo impulso y una nueva dimensión, muy específicamente económica, a partir de los años 90, del siglo XX, a finales del siglo XX, una de las cosas que ha comportado es que las fábricas se hayan desplazado a lugares donde hay menos normativa medioambiental, donde la mano de obra es más barata, etc. Y que obviamente donde se pagan menos impuestos o hay más seguridad para invertir, se pueden reducir los costos de producción. Otro problema de la industria española, la falta de inversión en I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Más problemas, la dependencia energética de la economía española o el último periodo expansivo económicamente del sector secundario tuvo lugar ligado al sector de la construcción, creándose una burbuja y la crisis, obviamente, la crisis económica del 2007 ha afectado o ha tenido especial incidencia. Respecto al sector terciario, problemas estructurales. Pues bueno, la reconversión que se ha dado en algunos sectores, como la banca, pues bueno, las bonificaciones que ha habido con la crisis financiera, la desaparición de cajas de ahorro. Otros elementos serían pues, déficit comercial, estructural e histórico, y sobre todo, pese a que estén aumentando las exportaciones de productos industriales españoles, porque siempre es necesario comprar energía y todos los productos que derivan de ella, ¿bien? Petróleo, gas, etc. Respecto también al sector terciario, ahora hablamos de turismo, pero bueno, que el turismo en gran medida, esos beneficios que aporta a España, consiguen paliar pues, en la balanza de pagos el déficit comercial. No obstante, el turismo es una actividad que, como hemos dicho antes también, pues que es muy frágil a los vaivenes de la economía internacional y a las oscilaciones de los flujos turísticos. Esto sería una manera de explicar los problemas de España, de la economía española, atendiendo o estructurándolo por sectores. Otra manera sería pues, explicándolo a partir de planteamientos económicos ya de general. Pues no sé, podría elementos que habría que comentar, que las empresas españolas, pues que no son abundantes las grandes empresas, o hay pocas multinacionales españolas. Podríamos decir también que gran parte de nuestra economía es muy dependiente, al igual que hemos explicado antes, no lo voy a volver a explicar, pues la dependencia de gas, petróleo, de productos energéticos, con esa balanza comercial negativa, que solo el turismo puede contrarrestar, pero que el turismo también es una actividad muy dependiente de las oscilaciones de la economía mundial. Más cosas que se pueden comentar, pues la escasa apertura al exterior de las empresas españolas o dificultades de financiación agravadas por la crisis bancaria, la crisis económica actual y que ha llevado a muchas empresas a la quiebra, pues por tener, se pueden comentar este tipo de cosas sin miedo, por las deudas, por impagos y la necesidad de pedir nuevos créditos para sobrevivir y no poder obtener esos créditos. Hay que añadir también que, bueno, tanto geográficamente como geoeconómicamente, la economía española, aun siendo pues, bueno, la quinta economía europea de la Unión Europea, sigue teniendo un carácter periférico. Recordemos siempre el eje urbano de Manchester-Milán, ¿no? La gran dorsal europea que se le llama, pues no solo es un eje urbano, un eje de mayor densidad de población, sino también es el gran eje económico, ¿bien? De Europa. Y por último, pues podríamos hacer también alusión a algunas características del mercado laboral, precario, falta de flexibilidad, etc. Serían las dos maneras de afrontar el examen. En esta cuestión, ahí pensad que no hay una tabla específica sobre valorar.
Orientativamente, según pongamos más problemas o menos problemas, pues nos van a poner un punto. Si la referencia es al conjunto de la economía 0,75. Y luego lo que es muy importante siempre, precisar los problemas. Bien, que los pongamos coherentemente, estructuradamente, tanto a corrección gramatical como, como ortográfica, que ejemplifiquemos. Bien, y no olvidemos que en el conjunto del examen, la nota final siempre va a tener en cuenta el conjunto del examen, porque todas las preguntas tienen cierto vínculo entre ellas y relación entre ellas. Espero que os haya sido útil y buena suerte.